El puerto de Cádiz prevé 330 escalas de cruceros para el año que viene, un 2023 a priori muy favorable, en el que hasta 10 buques tienen previsto pernoctar en los muelles gaditanos, que también se convertirán en puerto de embarque para la naviera italiana MSC. De cumplirse las escalas previstas, se superaría la cifra histórica de 2018, en la que se contabilizaron 323 llegadas. Muy buenas tardes, segunda edición de Noticias Cádiz en este jueves 6 de octubre. La Junta asegura su empeño para dar solución al proyecto de Valcárcel. Así lo ha afirmado el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, quien ha subrayado la intención de llegar a un acuerdo financiero entre las administraciones en la reunión que mantendrán la próxima semana. Así durante el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Cádiz. No poner trabas para que el proyecto de construir la Facultad de Ciencias de la Educación en los terrenos de Valcárcel sea una realidad. Esa es la intención de la Junta de Andalucía, según ha asegurado el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, quien ha reconocido que se trata de una demanda de la ciudadanía que contribuye al desarrollo de la capital. Desde luego, desde la Junta de Andalucía queremos ser parte de la solución y no vamos a poner ningún impedimento en que esto salga hacia adelante. Es una demanda de la Universidad de Cádiz que contribuye al desarrollo de la ciudad de Cádiz, en un edificio de la Diputación de Cádiz, entonces desde luego ahí vamos a estar. Se trata de una declaración de intenciones que preceden a la reunión convocada por la Junta para este lunes 10 de octubre, en la que también participarán Diputación, UCA y Ayuntamiento. Gómez Villamandos ha insistido en la vocación de la Administración andaluza por llegar a un acuerdo financiero en ese encuentro que se materialice en un documento con una hoja de ruta para la actuación. Que esperamos que el día 10 salgamos con un acuerdo, que las cuatro instituciones, las cuatro administraciones nos pongamos de acuerdo y seamos capaces pues de elaborar un documento que nos dé respuesta a todo y que dé respuesta sobre todo a las inquietudes de la ciudadanía de Cádiz para, bueno, para hacer la remodelación que hace falta en Valcárcel y que podamos tener ahí la escuela. Unas afirmaciones por parte del consejero de Universidades que se han producido momentos antes de su intervención en el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Cádiz. El rector, por su parte, confía en que el encuentro del próximo lunes arrojará el esperado acuerdo político para Valcárcel. Piniella ha apuntado a la fórmula de financiación plurianual como recurso para asegurar el traslado de la Facultad de Educación a Cádiz. Lunes 10 a las 10 de la mañana, esta es la cita para que el proyecto Valcárcel pueda llegar a ser una realidad. Habrá una reunión clave en Sevilla entre las cuatro instituciones que han de llegar a un acuerdo político para propiciar que Valcárcel sea la nueva Facultad de Ciencias de la Educación. Desear que todas las instituciones remen en la misma dirección y encontremos una solución desde el punto de vista de la financiación de ese proyecto. Ahí va a estar el Ayuntamiento de Cádiz, va a estar la Diputación de Cádiz, la Consejería y la propia Universidad. El proyecto está a la espera de la financiación de la Consejería. El Ayuntamiento de Cádiz ya anunció hace unos meses que pondría 5 millones de euros para hacer realidad este proyecto que ya es de ciudad. Y se espera ahora que de la reunión del lunes resulte un acuerdo político entre las partes que desbloquee el traslado de la Facultad de Educación a Valcárcel. El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, en declaraciones a este medio, ha mostrado su optimismo ante esta situación. Propone que este proyecto podría ser plurianual, lo que significaría, a juicio de Piniella, una solución factible que facilitaría en buena medida la financiación. El proyecto plurianual, que al menos va a tener tres anualidades, con lo cual yo creo que eso puede facilitar una solución al objeto de encontrar que la propia Junta de Andalucía pueda aportar lo que hace falta para que ese proyecto sea viable. En definitiva, una apuesta por revitalizar los barrios del Balón y la Viña y llenarlos de la vida que da el ambiente universitario y la puesta en valor de un edificio en desuso desde hace más de una década. En este sentido, el PSOE local insta a Diputación a aportar financiación a Valcárcel. Óscar Torres entiende que una aportación de la institución provincial dejaría sin excusas a la Junta de Andalucía. Llamamiento del portavoz municipal del PSOE a las administraciones para hacer realidad el proyecto de Valcárcel.
Óscar Torres emplaza a la consejería que concrete financiación autonómica a los presupuestos para propiciar el traslado de la Facultad de Educación a Cádiz. Y se dirige también a la Diputación, valorando que aporte el edificio de Valcárcel y reclamando también un esfuerzo extra con una aportación económica al proyecto. A la Diputación Provincial, a una administración socialista que vaya más allá de la imprescindible cesión del espacio y destine una partida económica al proyecto de recuperación del edificio de Valcárcel como Facultad de Ciencias de la Educación. Y me parece que este no es un tema menor, porque dando este paso adelante la propia Diputación Provincial, yo estoy seguro que a la Junta de Andalucía y al Partido Popular ya se le acabarán a las excusas para no cumplir con sus competencias y de una vez por todas explicar cómo y cuándo va a ejecutar la financiación de este proyecto. En otro orden de cosas, Óscar Torres ha instado al equipo de gobierno local a que elabore unos presupuestos municipales para 2023, en lugar de prorrogar los de este año. En cuanto a las primarias socialistas y como secretario de organización local, Óscar Torres no ha querido entrar a valorar el anuncio de la candidatura de la exconcejala Rosa de la Flor. Entiende el socialista que falta aún 2 meses para el inicio de este proceso. Ustedes entenderán de que yo no pueda entrar a evaluar o a dar mi opinión sobre cada una de las posibles precandidaturas que o ya se hayan anunciado o se vayan a anunciar presumiblemente hasta el 21 de noviembre, que como ustedes saben es la fecha en la que se pueden presentar estas precandidaturas. El puerto de Cádiz tiene anunciadas las visitas de 330 cruceros para el próximo año. El anuncio lo ha realizado la autoridad portuaria este jueves, coincidiendo con el inicio de su segunda temporada alta y en una jornada en la que han recalado en los muelles 3 buques de este tipo. Amplía la información Miguel Velasco. Buenos vientos para el puerto de Cádiz en el inicio de esta segunda temporada alta de los cruceros. Se estrena este mes de octubre, mes estrella de este trimestre final del año, con la previsión de 42 escalas de buques aquí en el puerto de Cádiz. Escalas de buques de todo tipo, como este jueves se puede ver aquí en el puerto de Cádiz. Desde el crucero Silver Moon, considerado de lujo, con capacidad para 600 pasajeros y 400 tripulantes, el imponente MSC Virtuosa, un megacrucero tradicional que puede acoger hasta 3.300 cruceristas y 1.600 personas de tripulación, y por último el Clio, que se estrena en el puerto de Cádiz, un antiguo megayate reconvertido en crucero considerado de superlujo, con capacidad para 90 pasajeros y 60 personas de tripulación, que realiza travesías exclusivas y de aventuras. Casi la mitad de los cruceros que este año hacen escala en Cádiz son de este último segmento, considerado luxury o premium, que destacan por el alto poder adquisitivo de sus pasajeros. Para este último trimestre del año están previstas que aquí en el puerto de Cádiz se realicen 100 escalas más para completar un 2022 bastante bueno, en el que se habrán sumado la totalidad de 260 escalas, casi igualando las cifras que se tenían antes de la pandemia. Y no abandonamos la actualidad portuaria, pero ahora para hablarles de nuevas infraestructuras, en concreto del túnel de la nueva terminal de contenedores, un paso subterráneo que, tras el fiasco de su construcción inicial y su inundación, podría estar concluido el próximo año. El túnel de la nueva terminal de contenedores podría estar rematado finalmente a comienzos del próximo año. Es la previsión que maneja la Autoridad Portuaria de Cádiz después de muchos meses de intenso trabajo para tratar de corregir el desastre del inicio de su construcción que provocó la inundación. Un suceso ocurrido hace ahora casi 5 años por fallos estructurales y de planificación que aún se están analizando para lograr su resolución definitiva. El pasado mes de noviembre se lograba el hito del vaciado y desecado de esta vía subterránea, un paso fundamental para poder examinar al detalle las estructuras y precisar el alcance de los defectos constructivos que ahora se encuentran en fase de análisis y decisión. Según ha precisado la presidenta de la Autoridad Portuaria, estos trabajos se encuentran ya muy avanzados y podría estimarse para comienzos de 2023 la esperada conclusión del túnel. Todo eso va en buen camino y esperamos tenerlo en marcha las distintas fases a primero del año que viene.
Para ello se trabaja en los proyectos de medidas correctoras, tanto las planteadas para la seguridad del interior y el revestimiento del propio túnel, como a las que afectan a su parte exterior. Porque ahora no solamente tenemos que asegurarnos de que el túnel esté bien hecho y bien reformado por dentro, por lo que se ve, sino que tenemos que hacer, y está ya terminado, un proyecto de aseguramiento, de evitación de posibles problemas de algo que no se ve, que la otra cara de la pantalla, la que da con la tierra, va a estar bien tratada, porque no sabemos lo que haya podido pasar allí. Mientras continúa el desarrollo constructivo de este paso subterráneo, fundamental para la entrada en servicio futura de la nueva terminal de contenedores, en paralelo, la autoridad portuaria mantiene la vía judicial abierta contra la antigua constructora responsable del desastre y de la inundación provocada y del sobrecoste originado para su reparación de unos 18 millones de euros. Navantia San Fernando se planta contra el despido de un trabajador del Departamento de Control de Calidad. La plantilla ha conseguido retrasar las pruebas de mar de la cuarta corbeta. Movilizaciones de la plantilla del astillero isleño contra el cese de un trabajador de la planta. Es la reacción al despido de un empleado del Departamento de Control de Calidad de Sistemas que había sido contratado dentro de los compromisos del plan estratégico de la compañía. Vamos a intentar que no salga el barco a navegar y a partir de ahí vamos a reunirnos con el resto de compañeros de los demás centros, como el Comité Intercentro, para mostrar nuestra repulsa a este tipo de asuntos, a este tipo de situaciones que está provocando Navantia y a la vez, y valga la redundancia, provocando a los trabajadores y las trabajadoras de toda Navantia. Y como ya digo, es una agresión a todos y todas los trabajadores de Navantia. Caso que no vamos a permitir bajo ningún concepto. Las movilizaciones que han arrancado este miércoles han sido aprobadas en asamblea por la plantilla y se mantendrán hasta que Navantia reconsidere el despido. Este paro ha conseguido retrasar las pruebas de mar de la cuarta corbeta construida en el astillero de San Fernando para la Armada Saudí. Es una medida de presión contra la dirección de la empresa por el cese de este trabajador que, según defienden, debía ser indefinido, tal y como establece los planes de la compañía. Cambiamos de asunto. Los profesionales de paliativos piden el refuerzo del tratamiento psicológico y espiritual a los pacientes en los últimos momentos de su vida. A través del Colegio de Médicos de Cádiz han trasladado la necesidad de que la sanidad pública contemple un incremento del servicio en estos aspectos, además de la consolidación de la atención a domicilio. El Colegio de Médicos pide el refuerzo de la atención integral en paliativos dentro de la sanidad pública. Los especialistas del Grupo de Trabajo, Medicina y Final de la Vida del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz han valorado el esfuerzo que se vuelca en los hospitales y la atención primaria, planteando la necesidad de aumentar la atención espiritual, de incrementar el número de profesionales de psicología y de mejorar y consolidar el servicio a domicilio. Se están haciendo grandes mejoras y cada vez vamos haciéndolo mejor y tenemos muchos profesionales que se dedican a esto, pero siguen faltando otros. Por ejemplo, la atención espiritual hace falta también reforzarla mucho. Ahora hacen una labor fantástica los capellanes de hospitales, haría falta mucho más. Tenemos psicólogos, pero haría falta también, lógicamente, más psicólogos. Una atención domiciliaria probablemente más asentada, en fin, que trabajar mucho. Y queda también esa gran asignatura que es la universidad, los estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología, que vayan integrándose en todo esto. Este grupo de trabajo auspiciado por el Colegio de Médicos se dedica a la divulgación, informando y formando a profesionales, estudiantes y a la sociedad en general sobre todos aquellos aspectos relacionados con el final de la vida. Una tarea que les ha hecho pioneros a nivel nacional y que está sirviendo como referente en otros puntos del territorio español. Un lugar donde todo el mundo, todo el que quisiera, desde profesionales hasta ciudadanos, pudieran acudir para recibir o tener cierta información sobre lo que es cuidar al final de la vida. Entonces, qué mejor sitio que el Colegio de Médicos como lugar donde se pueda dar una respuesta profesional. Los que formamos parte, cada uno tenemos una función. Lo mismo importante, por ejemplo, aquellos que forman parte del grupo de trabajo y que realizan su labor habitualmente en la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque forman y dan formación a esos alumnos que en un futuro serán médicos.
El Colegio de Médicos de Cádiz ha llamado la atención sobre la necesidad del tratamiento integral desde el punto de vista sanitario y social a las personas en su última etapa vital con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Se celebra este sábado 8 de octubre con el lema Sanando Corazones y Comunidades, enfocado a esa cobertura que también debe dar la sociedad al cuidado en esos momentos en los que la vida está a punto de expirar. Autorizada la instalación de la pista de hielo en la campaña navideña. La Junta de Gobierno local ha aprobado además las nuevas bases del concurso de agrupaciones carnavalescas. Se prorroga el servicio de la instalación de atracciones de hielo sintético en San Antonio para la próxima campaña de Navidad en Cádiz. Se trata del primer paso en la programación de esta temporada y que consolida uno de los puntos destacados de la campaña de comercio para las próximas fiestas. Asimismo, y tal y como se anunció en los foros esta semana, se han aprobado las nuevas bases del COAC 2023 de adultos y cantera. Entre las novedades, una depuración literaria para hacer más clara la comprensión del texto. Finalmente, además, se cambia el día del sorteo del orden de actuaciones para atender las solicitudes de algunas agrupaciones y se celebrará el día 30 de noviembre en el Teatro de Títeres de la Tía Nórica. La Junta de Gobierno local ha dado además luz verde al plan de seguridad y salud del proyecto de adecuación de local para ludoteca de la Biblioteca Adolfo Suárez. También se ha aprobado la solicitud de subvención a la Consejería de Turismo y Cultura para adquirir lotes de ejemplares para las bibliotecas de la ciudad. Continuamos. 660 estudiantes Erasmus y visitantes han elegido la UCA para cursar sus estudios en el primer semestre. El alumnado procedente de África, América, Asia y el resto de Europa ha recibido la bienvenida en los cuatro campus de la Universidad de Cádiz. En concreto, 588 estudiantes participan en el programa Erasmus y 72 desde visitantes. El alumnado internacional cursa sus estudios en las diferentes ramas de conocimiento que ofrece la institución gaditana, optando un gran porcentaje por los estudios de humanidades y de económicas y empresariales. El Cádiz Club de Fútbol ha efectuado su sesión preparatoria en el escenario en el que se medirá el próximo domingo al Real Club Deportivo Español en el Estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Sergio González ha podido contar con todos los efectivos de su plantilla a falta de 3 días para el choque ante el conjunto perico. El técnico reconoce la importancia de los resultados positivos ante Valladolid y Villarreal tras un pobre inicio de liga y destacaba la confianza que ha generado en el grupo sumar y verse en disposición de colocarse en una situación mejorada en la tabla clasificatoria. Que eso nos ha hecho ver que realmente somos capaces, ¿no? Y el hecho de ser capaces te hace venir a trabajar más a gusto, estar más atento en las tareas, darle más precisión a las tareas, y eso poco a poco nos tiene que hacer mejor equipo, ¿no? Es verdad que las caras pues son otras, las sensaciones son otras, las facciones son otras, y eso te ayuda a pensar en fútbol, ¿no? No pensar en otra cosa que para que luego puedas pensar en el fútbol. Entonces, contento de cómo están saliendo las cosas en los últimos partidos, pero sabiendo que no hemos hecho nada, ¿no? O sea, hemos empezado a tener buenas sensaciones, ¿no? Con ese empezar nos tiene que servir para darle continuidad, ¿no? Y Onda Cádiz ofrecerá en directo la sexta edición de la Fanpin Race que se celebrará el próximo sábado 8 de octubre a partir de las 9 de la mañana. En colaboración con 7TV, la Radio Televisión Municipal ofrecerá esta espectacular competición de resistencia extrema a través de la señal de TDT en las distintas plataformas digitales y además llegará a toda Andalucía. 8 kilómetros de tierra, agua y fango que por primera vez en la historia será retransmitida. 700 participantes en modalidad individual y por equipos afrontarán esta exigente prueba para la que cuentan con un máximo de 3 horas para alcanzar la meta. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con brumas de madrugada tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 29 grados de máxima y los 19 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María.
Los vientos eran del este en el litoral. Para la provincia se esperan algunas lluvias matinales en la zona del campo de Gibraltar y soleado en el resto. Las temperaturas máximas en descenso, que marcarán entre los 31 grados de máxima en Jerez y los 15 grados de mínima Dolvera. Los vientos soplarán de levante con rachas de muy fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Vida férrea de Manuel Bauer se hace con la Caracol Alcances 2022 a la mejor película y Las alturas de Alejandro Salgado ganan la categoría de cortometrajes. Este jueves se han dado a conocer en el ECO los premios oficiales del Festival de Cine Documental Alcances. El jurado de la edición número 54 de Alcances ha dado a conocer este jueves los ganadores oficiales del Festival de Cine Documental. Encabeza el palmarés el largometraje Vida férrea de Manuel Bauer, que se alza con la Caracol al mejor largometraje documental. La cinta narra la historia de un viaje en tren de carga minera, siguiendo la ruta del ferrocarril central andino, que desciende desde los Andes hasta orillas del Océano Pacífico por las pendientes más pronunciadas del mundo. Bueno, yo creo que es una película muy sólida, creo que es una película que tiene un tratamiento visual muy potente. Creo que es una película rodada en el tiempo y con el rigor y la paciencia de un buen documentalista. El jurado oficial ha otorgado también la Caracola Alcances al mejor largometraje A las alturas de Alejandro Salgado, un retrato de la dura realidad del comercio atípico en las fronteras de Ceuta y Melilla que separan a África de Europa. Guillermo Peidró recibe el premio a la mejor dirección de largometraje por El retablo de las maravillas. El largo Un cielo impasible de David Varela y el corto Lo que no fue de Sandra Ruesga ganan los premios del público en sus categorías. Me gustaría recalcar que de 22 películas que teníamos a concurso, 10 han tenido premio, que creo que habla bastante bien de que había donde elegir, ¿no? Que de 22 películas, has dicho, ¿no? Existan 10 películas premiadas, de lo que habla es de la calidad y el nivel de las películas en concurso, ¿no? El largometraje y cortometraje ganadores se proyectarán este viernes en el Teatro del Títere de la Tía Norica a partir de las 7 de la tarde. El festival vivirá su ceremonia de clausura y entrega de premios el próximo sábado 8 de octubre en el ECO. En el marco de esta celebración tendrá lugar el homenaje al veterano programa de información cinematográfica de Televisión Española, Días de Cine. Y este jueves se celebraba en el ECO la gala del concurso de cine urgente DocuExpress. En esta sesión, retransmitida por la Radiotelevisión Municipal, se hizo público el cortometraje ganador, que será proyectado también en la gala de clausura de Alcances. Tras la proyección de los 18 trabajos participantes, el jurado de DocuExpress decidió que Cádiz Siglo XXI, de David Montiel, debía hacerse con el premio de 1.000 euros otorgado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento. Aunque también hubo una mención especial a la cinta Levántese de día, poniente de noche, de Charo Ruiz. Francés para convencer al sultán de Marruecos de no apoyar posibles rebeliones. Y la Universidad de Cádiz rinde homenaje a Manuel de Falla con una exposición al aire libre que pueden visitar en plena plaza de San Antonio. Una muestra escultórica dedicada a las 7 canciones populares españolas compuestas por el músico gaditano, completadas con otra pieza que remite a El amor brujo. Se trata de una colección de obras del escultor Kiev Antonio Grediaga, que se ha titulado El canto del hierro, un homenaje a Manuel de Falla. La exposición cuenta con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz y el Festival de Música Española Manuel de Falla de la Junta de Andalucía. Podrá visitarse hasta el próximo 23 de noviembre en este espacio del casco histórico de Cádiz.
Hasta aquí la información que nos deja hasta el momento este jueves 6 de octubre. Siguen informados en OndaCadiz.es. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas noches.